La salud cardiovascular no es un juego. Cada día mueren miles de personas por causa de alguna enfermedad cardíaca, ya sea infarto agudo de miocardio o un evento cerebrovascular a consecuencia de alta tensión arterial, dislipemias y otras cosas más. Por todo ello, la comunidad científica se ha dedicado a buscar métodos terapéuticos que sean preventivos de todas estas afectaciones cardíacas. Todos estos esfuerzos por la comunidad científica, que han sido titánicos, nos han llevado al descubrimiento de los beneficios cardioprotectores que tiene el ayuno intermitente en sus diferentes modalidades. Ya que este sistema, este plan de vida, consigue reducir los niveles sanguíneos del exceso de células lipídicas, lo que conocemos como dislipemias, y también ayuda a reducir y tener un peso saludable. Así que con todo esto, vamos a ver si el ayuno intermitente tiene un efecto protector a nivel cardíaco, a nivel de nuestro corazón. Y esto te lo voy a explicar en este vídeo basándome en este estudio que te voy a dejar aquí abajo de la doctora, de la cardióloga doctora Tiffany Dong, que ha descubierto cosas muy interesantes. En toda nuestra reciente historia nos hemos encontrado con un gran número de dietas que han sido diseñadas para mejorar la salud de nuestro corazón. Por ejemplo, la dieta para la hipertensión arterial sistémica, conocida como dieta DASH, o la dieta mediterránea. Estas, sin dudas, alcanzan un impacto positivo en la salud cardiovascular, al igual que lo ha demostrado el ayuno intermitente. Pero el ayuno intermitente no es una dieta, al menos nosotros no lo enfocamos así. En nuestro club, que se llama el Club de Ayuners, donde tenemos una comunidad de alumnos que aprenden a cómo cuidar su vida, cómo hacer ayuno y aprenden muchas cosas más. Por cierto, te voy a dejar aquí un link para que veas qué es el club y todos los beneficios que puede aportarte. En sí, lo que explicamos a nuestros alumnos es que el ayuno intermitente es un patrón que lo que hace es que lo que consiste es agrupar las comidas en un número reducido de horas. De esta manera se crea una ventana amplia de ayuno donde el organismo utiliza las reservas y estimula también la activación de mecanismos compensatorios para regular nuestro balance hormonal, nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso y también la salud de nuestros órganos. Sabemos que al comer, nuestro cuerpo utiliza un porcentaje de los nutrientes que hemos comido para obtener energía y otra parte lo almacena en unas zonas para cuando los niveles de glucemia en nuestra sangre empiezan a descender y también cuando bueno, estamos saturados de azúcares y, ¿no? Y el cuerpo, ¿eh? Por un lado podemos tener muy pocos azúcares y utilizar esas reservas, o por otro lado, si hemos comido en exceso, estos azúcares en exceso se acaban convirtiendo en grasas y se depositan en los tejidos corporales. Cuando el cuerpo necesita esa energía y no la estamos introduciendo con las comidas, el cuerpo dispone de estas grasas almacenadas, las moviliza, las quema, que metabólicamente lo conoceríamos como la función de la oxidación de las grasas, la beta oxidación, y las transforma para obtener energía que esté disponible para las funciones de nuestros órganos. De esta forma se empieza a poner en marcha un proceso conocido como cetosis. Te explico qué es la cetosis para que la entiendas, que se escucha mucho hablar de ella. La cetosis consiste en la utilización de las grasas para alimentar nuestros órganos, como por ejemplo el cerebro, un órgano que se pensaba que no era capaz de alimentarse de cuerpos cetónicos, que son los que se producen con la cetosis, pues ahora sabemos que sí. Y esta función solo se activa
cuando ponemos ¿no? o exigimos al cuerpo que utilice las reservas, y esto se hace durante los periodos de ayuno, como un mecanismo que ayuda a compensar esas reservas que se han creado. Y como es de suponer, la utilización de estos depósitos reduce los niveles de colesterol y triglicéridos, y además hace que mejoremos muchísimo procesos inflamatorios que, ¿no? que van sucediendo en nuestro cuerpo, que son al final los protagonistas, ¿no? los que acaban pudiendo producir algunas alteraciones cardiovasculares importantes como la hipertensión arterial. Bien, vamos a ver ahora qué tipos de ayuno intermitente protegen el corazón. Como os he dicho, basándonos en el estudio del equipo de la doctora Tiffany Dong, vemos que hay varios modelos de ayuno intermitente, pero todos se pueden subcategorizar en dos: ayuno en días alternos y alimentación con restricción de tiempo. Ambos suponen, por supuesto, ventanas sin ingestas de alimentos, solo que se diferencian las horas utilizadas o los periodos que abarcan entre una comida y otra. Vamos a ver cada uno de ellos. Ayuno en días alternos. Este sistema, este protocolo, se basa en realizar exactamente días de ayuno intermitente alternos. Es decir, un día se hace un ayuno de 24 horas donde durante todo el día no se hace ninguna ingesta sólida y se combina con el siguiente día con un patrón de alimentación habitual, normal, evidentemente buscando que ese día de alimentación esté basado en alimentos de verdad y una alimentación coherente, saludable y lo más natural posible. Hay muchos ayunantes que se les acomoda mucho este protocolo porque, bueno, a veces ayuda a reducir esos niveles de ansiedad en las personas, especialmente cuando se están iniciando con los protocolos, ¿no? Al saber que al día siguiente pues van a tener una ingesta normalizada. Y después tenemos la alimentación con restricción en el tiempo. Y este modelo de ayuno es el que quizás más conocemos, más se ha puesto, ¿no? A día de hoy, ¿no? Más se ha divulgado, ¿no? Y más se ha puesto en común, ¿no? Y practicado por muchísimas personas, donde lo que se hace es que se agrupa las ingestas en un determinado número de horas, ¿no? Pueden ser, pues, agrupar las ingestas dentro de 8 horas, de 6 horas, incluso de 4 horas, y en esas horas son donde se ingieren los alimentos y de donde, ¿no? Acabamos obteniendo nuestros requerimientos nutricionales. Normalmente se realizan dos ingestas o en los que se hacen, ¿no? horas más concretas, pues ¿no? como 8 horas se pueden hacer dos ingestas más algún tentempié saludable, pero ya fuera de esas horas es donde tendríamos toda una ventana y una fase de ayuno para también poner en marcha toda una serie los beneficios que, ¿no? que conocemos del proceso o de la fase de ayuno. Bien, vamos a ver ahora la validez científica del ayuno como método terapéutico de las enfermedades cardiovasculares. Todos los beneficios que hemos encontrado en este estudio. Mejora del peso corporal. Al utilizar las grasas, el peso corporal disminuye significativamente. Además, los bajos niveles de insulina impiden que el cuerpo esté en un estado de creación de nuevo tejido graso. La insulina, cuando está alta, debido a las ingestas constantes que hacemos, pone al cuerpo como en un estado de almacenamiento. De esta manera, estamos en una, ¿no? en un ambiente metabólico mucho más propicio a engordar. El ayuno intermitente ayuda a mejorar mucho esta situación. Regula los niveles de colesterol y triglicéridos al activar la flexibilidad metabólica en busca de energía. Es decir, claro, como el cuerpo nota que la energía no entra de fuera, hay que buscarla dentro y la predilección de nuestro reservorio de energía es la grasa. Disminuye las cifras
de nuestra tensión arterial a través de varios mecanismos como una disminución en el exceso de sodio y una depuración más efectiva por parte de nuestros riñones. Controla los niveles de azúcar en sangre. Esto además puede controlar o impedir la aparición de la resistencia a la insulina y que es el precursor, ya sabéis, de la diabetes tipo 2. Y reduce el estrés oxidativo. Las células se encargan de eliminar todos los radicales libres mientras están en reposo. Cuando le damos al cuerpo un proceso de ayuno, hacemos que ese reposo fisiológico, metabólico, ponga en marcha que la eliminación de todos estos radicales libres sea mucho más eficiente. Y por último, en sexto lugar, ya hemos visto varios beneficios, disminuye la producción de células inflamatorias que pueden ocasionar algunos eventos trombóticos en los vasos sanguíneos y que también pueden acabar ocasionando las placas, ¿no? Las temidas placas de ateroma. Bien, hemos visto seis beneficios. Regula el peso corporal, ayuda a regular el colesterol y los triglicéridos, ayuda a mejorar la tensión arterial, controla los niveles de azúcar en sangre, ayuda a que desciendan ¿no? los radicales libres y ayuda a mejorar y controlar la inflamación. Seis grandes beneficios muy importantes para nuestro corazón. Como conclusión, hemos visto que este estudio, que además ha analizado otros muchos, ha visto que se mejoran muchísimos los procesos protectivos a nivel cardíaco, que se reduce muchísimo los radicales libres, la dislipemia sanguínea y también la situación inflamatoria. Gracias a la reducción del estrés oxidativo, gracias a que mejoran los ritmos circadianos y gracias también a que se pone en marcha la utilización de los cuerpos cetónicos, esa cetosis nutricional. Así que ya sabes, es un protocolo que puede tener muchísimas ventajas ante otros métodos terapéuticos y que la intervención del ayuno siempre es a nivel global e integrativa. Así que, ¿a qué esperas? Ayunízate y cuida de tu corazón.